De Halo Truce es una organización que se dedica al desminado civil humanitario, que es buscar y destruir minas antipersonal, más conocidas por la comunidad como minas quebrapatas. En el municipio de Abejorral se iniciaron operaciones de estudio no técnico el 22 de agosto del 2015, donde se identificaron 8 áreas peligrosas, las cuales fueron en la vereda Los Mangos, San Vicente, Cañaveral, Pantano Negro, La Cordillera y Guayaquil. Este trabajo no es peligroso. The Halo Truce es una de las organizaciones más antiguas del mundo. El tiempo que lleva realizando el desminado en Colombia, nunca han ocurrido accidentes por artefactos explosivos. Todo el personal que realiza esta labor es plenamente entrenado y acreditado con unos procedimientos los cuales se encuentran escritos y son seguros. Siempre y cuando cumplamos con estos procedimientos, no corremos el riesgo de que ocurran accidentes con artefactos explosivos. Lo que a mí me motiva a realizar el trabajo de desminado son los niños, los adultos, la comunidad. Es ver cómo a la comunidad se le entrega estos terrenos libres de sospecha para que puedan transitar por sus terrenos sin temor. Hoy ya vamos estando mucho más tranquilos en el tema del minado humanitario, civil humanitario en el municipio de Jorral. Gracias. Gracias a Halo Truce, quien ha estado desde hace ya varios años en el municipio de Jorral, tratando de entregarnos ya por lo menos un porcentaje muy alto del municipio de Jorral libre de sospechas de algunas minas antipersonales o de algunos artefactos. Se hallaron 6 artefactos en el transcurso o en el tiempo que yo no he estado presente en el territorio, 6 artefactos fueron encontrados. De una vez decirles a ellos, un Dios les pague, muchas gracias a Halo Truce, al Desminado Civil Humanitario por hacer presencia en el municipio de Jorral.